Diversión y pasión. En La Reina 1260 AM. Y nada más. La que domina el cuadrante. Ok, ahora sí, buenos días, tengan todos ustedes. Por aquí vamos a tener una programación de política bilingüe. Desde Washington DC, capital. Con David Lynch y su invitado de hoy, el señor Bob Cuechus, de la organización Café con Leche. Los dejamos en buenas manos. Noticias. You are listening to Immigration Politics Bilingual on La Reina. Es el programa bilingüe de políticas migratorias, aquí por La Reina. You can call into the show at 515-528-8122. Nos pueden llamar aquí en cabina al 528-8122. Today's Immigration Politics Bilingual Show features Bob Cuechus of Café con Leche Republicans. Hoy como nuestro invitado especial tenemos a Bob Cuechus de la organización Republicanos Café con Leche. Bob is a walking encyclopedia of everything that's going on relating to immigration legislation and the legislatures across America. Bob tiene un gran conocimiento sobre todo lo que anda pasando con política migratoria por todas las legislaturas en los estados de este país. Welcome, Bob. Bienvenido. Thank you. Good morning, Dave. Thanks for having me on your show. Gracias, Dave. Gracias por recibirme. I want to start off by saying we're going to beat up on Republicans and Democrats about equally today. Pues mira, ante todo digo que hoy vamos a criticar tanto los republicanos como los demócratas. We want to talk a little bit about the Senator Harkin, who wants to promote to judge the prosecutor of the Postville raids. Primero vamos a hablar del senador Harkin, que quiere subir de rango a la fiscal encargada de los golpes contra los inmigrantes en Postville. And we want to encourage you to contact Iowa lawmakers in the Iowa House to stop the E-Verify bill, which has some Republican support. Y también los queremos alentar a ponerse en contacto con sus legisladores para hacer que no se promulgue la ley propuesta de E-Verify que está pendiente ahora en la legislatura. Let's start, Bob, with what's on your mind. A ver, empecemos, Bob, con lo que andas pensando tú. First, I am absolutely appalled that Obama has appointed Stephanie Rose to be a federal judge. Pues mira, ante todo, me quedo muy sorprendido de que Obama ha querido designar a Stephanie Ross como juez federal. Prosecutors are expected to exercise discretion in the performance of their job. Se supone que los fiscales en el desempeño de su trabajo deben demostrar discreción. The treatment of the immigrant workers in Postville was extremely harsh. Y trataron de manera muy dura a los trabajadores en las redadas de Postville. The workers did not actually violate the identity laws because they did not know that the identities they used were for a real person. Y los trabajadores en ese caso de hecho no rompieron las leyes sobre la usurpación de identidad porque no sabían que los números de seguro que tenían le pertenecían a otros. And of course, that isn't your personal opinion. That's the opinion of the U.S. Supreme Court 2 years later. Y obviamente esa no es opinión tuya, Bob, sino es el dictamen de la Corte Suprema que se promulgó dos años después. That's correct. And there's a federal crime called identity theft, and there's aggravated identity theft. Pues sí, hay delitos federales. Uno es usurpación de datos personales y otro nivel es usurpación de datos personales con agravantes. And aggravated identity theft is when someone uses another person's identity to steal, to rob, to commit some other crime. Y el delito que es usurpación de datos personales con agravantes implica que se use la identidad de otro a fin de cometer algún delito, por ejemplo, para robarse algo o hacerle daño a alguien de alguna manera. So these immigrants were not stealing from anybody, they were just simply working.
Pero en este caso los inmigrantes no le estaban robando nada a nadie, nada más estaban trabajando. And their employers arranged their paperwork, and their most of them are impoverished farmers from Guatemala who do not understand the U.S. system or the U.S. laws, and so they just accepted, you know, what their employers asked them to do. Y la, pues fueron los patrones en esto que les arreglaron los papeles, que les dieron esos papeles. La mayoría de los trabajadores eran campesinos sencillos de Guatemala que no entendían ni el sistema ni las leyes de Estados Unidos y que nada más aceptaron lo que les dijeron. Normally when a U.S. citizen uses another person's identity, pues not for other crimes, for a first-time offense, they're given 6 months probation. Pues normalmente si un ciudadano de Estados Unidos usurpa los datos personales de otro y no lo hace, no lo usa a fin de cometer algún otro delito, como castigo les ponen 6 meses de libertad supervisada o probación. These immigrants were offered a deal that if they pled guilty to the ordinary, you know, the lesser charge, that they would receive 5 months out of the 6 month maximum. A estos inmigrantes se les hizo la siguiente propuesta como un arreglo en el caso. Si se dieran culpable del delito menor, de los 6 meses máximos que podrían estar encerrados, solo tendrían que cumplir 5. And let's keep in mind the name of the person who offered this deal was Stephanie Rose, the prosecutor whom Senator Harkin wants to promote to U.S. District Judge. Y fijémonos, el nombre de la que les hizo ese arreglo propuesto es Stephanie Rose, que en ese momento era la fiscal, que ahora la quieren subir de rango a que sea juez. El senador Harkin. In this country, we expect judges to be tough but fair on people who hurt others with their crimes. Pues en este país se espera que los jueces sean duros pero justos con la persona que le hace daños a los demás con sus delitos. But we also expect judges to show leniency and compassion. Pero también a los jueces les esperamos demostrar clemencia y compasión. Many of these immigrants are not even fluent in Spanish. Muchos de estos inmigrantes ni siquiera hablan fluidamente español. And when you consider that they don't have much knowledge of U.S. laws and they just did what their employers asked them to do, it's very unfair to treat them so harshly. Y cuando se considera además que pues muchos de ellos no entendían bien las leyes de los Estados Unidos, que nada más estaban haciendo lo que se les exigía de los patrones, no es justo castigarlos de una manera tan dura. Now millions of dollars were spent putting these poor immigrants in jail for 5 months each and prosecuting them and so forth, and it turns out they, as you know, as the law states, they had to know they were using another person's identity to have committed that crime. So none of them should ever have been put in jail for this. Y ahora nos hemos gastado millones de dólares para encerrar a estos pobres campesinos por 5 meses y además para procesarlos, pues, y resulta que según dictan las leyes ellos tenían que haber sabido que se estaban usando esos datos personales para que fuera un delito y por eso no los debían haber castigado así. Well, you use the word unfair, and that's a bit of an understatement, especially if you think about some of the other things she did, like illegally having ex parte contact with the judge and planning the raids. Pues mira, dice que es injusto, pero pues eso me parece poco decir, considerando además lo que ella hizo aparte de eso, que por ejemplo hablar extraoficialmente con el juez antes de la redada. For those that haven't been in court, let me explain ex parte. A ver, permítanme explicar lo que quiere decir extraoficial para los que no han estado en el tribunal. The idea is that the judge is supposed, when he hears from one side of a dispute, he should have the other side there in order to respond to what the one side says. Pues mira, el juez se supone que si les dice algo
una parte en el caso, tiene que estar allí la otra parte para poder dar su respuesta, digamos. But this woman had ex parte, meaning without the other party there, contact with the judge. Pero esta mujer le habló extraoficialmente al juez, es decir, sin que estuviera la parte contraria. She also illegally held withheld evidence from the defense. Y ella además no le dio pruebas a los abogados defensores que tenía que haberles dado. And she barred immigration attorneys from helping. Y les impidió ayudar a los inmigrantes, perdón, a los abogados de inmigración. And Senator Harkin wants to promote her to U.S. District Judge. Y el senador Harkin quiere subirla de rango para que sea juez. Dave, this is actually the second promotion for her by Obama. She was first appointed the U.S. Attorney for Northern Iowa. Dave, esta ya es la segunda vez que la suben de rango. De hecho, llegó a ser fiscal federal para todo el distrito del norte de Iowa. You mean by Harkin? ¿Te refieres a Harkin que la subió? Yeah, he recommended her, and Obama appointed her to be the U.S. attorney for the Northern District of Iowa. Sí, that was by Obama. Fue el que la recomendó y Obama la designó como la fiscal federal encargada del distrito norte de Iowa. You mean even after the Postville raid, she? Yeah, this is her second promotion by Obama. Después de las redadas de Postville, la subieron de rango. Sí, ya es la segunda vez que la suben de rango con Obama. Obama has asked the immigration prosecutors to use discretion and there's criteria established for which immigrants are eligible. Obama les ha pedido a los fiscales de inmigración demostrar cierta discreción y si han puesto unos requisitos que tienen que seguir. But all over the U.S. we're hearing widespread complaints that the undocumented immigrants who should be eligible for discretion, who should not be deported, are being deported anyway. Pero por todas partes de Estados Unidos llegan quejas diciendo que, pues, inmigrantes que según los requisitos que han puesto deben tener la posibilidad de permanecer en este país se están encontrando deportados. Give you a good example, Nora Guadalajara from California. Para darles un buen ejemplo, Nora Guadalajara de California. She received a double lung transplant. Le dieron un doble trasplante de pulmón. She takes 30 medications a day. Toma 30 medicinas al día. Her sole caregiver is her undocumented husband. El único que la cuida es el marido, que no tiene papeles. They've been married 11 years. Llevan 11 años casados. He's never committed a crime. Él nunca ha cometido ningún delito. He's eligible for discretion. Él tiene derecho a una exención de deportación. Immigration will not give him discretion. E inmigración no le permite esa exención. And his congressman and two senators will not help him either. Y su representante, su diputado y el senador que lo representan tampoco le ayudan. I assume he's applied for adjustment of status. Me imagino que él ha pedido cambiar su condición de inmigración. They refuse. They're going to deport him. Sí, se niegan a hacerlo. Lo van a deportar. I mean, over the past 11 years, he must have been applying for quite some time. Pues en los últimos años, en estos 11 años que han estado, todo el rato ha estado pidiendo cambiar su estado. ¿O cómo? Yeah, they've been trying for years to adjust his status, but it's very difficult, even for the cost of a U.S. citizen to adjust their status. Sí, pues mira, llevan años ya intentando, pero resulta muy difícil aún para el cónyuge de un ciudadano cambiar la condición de inmigración. I wonder if this is a case where one of those cases where they've applied and have not been particularly refused or not flatly refused, but are just still waiting for forms to be processed. Pues mira, será un caso en que ya presentaron la solicitud, pero pues nada más anda en trámite y están esperando que les procesen los papeles, ¿o cómo? Well, apparently not, because if there's an application pending, they would not be trying to deport him. Pues parece que no, porque si estuviera pendiente la solicitud, no lo estarían intentando deportar. Well, you sent me an article that says that Obama, under the Obama administration, more U.S. citizens have been deported who were of Hispanic descent
than any other president. Pues me mandaste un artículo diciendo que Obama ha sido el presidente que más latinos o más ciudadanos de ascendencia latina ha deportado. Now, is this talking about citizens who were whom the USCIS mistakenly did not recognize their citizenship? Eso se refiere a ciudadanos cuya ciudadanía no fue reconocida por la USCIS. Yes, that's correct. There's in fact, through Secure Communities, a program to designed to detect undocumented immigrants who were arrested for other crimes. Sí, nada más por el programa Secure Communities, un programa que pusieron para descubrir a los indocumentados que cometen delitos. There's a recent report that 3,600 U.S. citizens are arrested every year through Secure Communities. Hubo un informe que se publicó recientemente diciendo que cada año 3,600 ciudadanos de Estados Unidos se encuentran detenidos por ese programa. Now, when someone is arrested by immigration, for a civil immigration, you know, if they're suspected to be an undocumented immigrant. Ahora, cuando alguien se encuentra detenido por inmigración, es decir, en un caso civil, que ellos creen que están aquí sin documentos. There is no right to an attorney. No tienen derecho a abogado. So if someone does not, if it's not successful convincing a judge that they are a citizen. Entonces, si alguien no logra convencer al juez que son ciudadano, they can, even though they're a U.S. citizen, they may still be deported. Aunque sean ciudadano, todavía se pueden encontrar deportados. 300,000 is a huge figure. I wonder if the number of citizens who are deported under our laws is about equal to the number of undocumented immigrants who are arrested under our laws. Ahora, esa es una gran cifra. Me pregunto si la cantidad de ciudadanos que se encuentran deportadas es igual a la cantidad de indocumentados que también se encuentran detenidos por estas leyes. Well, 3,600 U.S. citizens were arrested by ICE. Pues mira, fueron 3,600 ciudadanos de Estados Unidos que se encontraron presos por inmigración. Perdón, I thought you said 300,000. Ah, perdona, me oí mal, pensaba que había dicho 300,000. Pardon, I thought you said 300,000. Perdón, no, 3,600. Pensaba que eran 300,000. No, eran 3,600. But the point I was making about Stephanie Rose is Obama wants immigration prosecutors to use their discretion. Pues mira, pero lo que quería decir de la Stephanie Rose es que si Obama quiere que los fiscales de inmigración demuestren discreción. But most prosecutors are not using their discretion and promoting Stephanie Rose twice within just 2 or 3 years, that sends the wrong message. He's basically saying to prosecutors, if you're harsh, if you're cruel, immigrants, I'm going to give you a better job. Porque mira, la mayoría de los fiscales no están usando esa discreción que quiere Obama, porque haberla ya subido de rango 2 veces, les manda un mensaje incorrecto a los demás, diciéndoles que el que es más duro con los inmigrantes se va a encontrar con un mejor trabajo. So unless we want the prosecutor in that case to be a judge, we need to contact Senator Harkin, a Democrat, and ask him to reconsider his nomination. Entonces, si no queremos que la fiscal de ese caso llegue a ser juez, tenemos que ponernos en contacto con el senador Harkin para que reconsidere el haberla nominado. Now, how about Senator Grassley? He's in the minority party, the Republican Party. Does he have very much power to stop this nomination? Y el senador Grassley, que es del partido minoritario, ¿él tiene influencia para detener a esta nominación? Actually, since this is an appointment for Iowa, and Senator Grassley is an Iowa senator, if he objects, there's a thing called senatorial privilege, that if Senator Grassley objects, the nomination will not go forward. Pues mira, como es un puesto de Iowa,
el senador Grassley es un senador de Iowa. Si él se opone, hay lo que se llama privilegio de senador, que quiere decir que si él no da el visto bueno, no sigue adelante la nominación. So we want to ask both Senator Grassley and Senator Harkin, Republican and Democrat, to block the nomination of Stephanie Rose. Entonces queremos pedirles tanto al senador Grassley como al senador Harkin que detengan la nominación de la fiscal Rose. That is unless we think that Postville is a model for U.S. justice. A no ser que veamos a la redada de Postville como un modelo que se debe copiar en la justicia de Estados Unidos. She has already been nominated, and it will be before the U.S. Senate Judiciary Committee. Mira, ya la han nominado ante el Comité Judicial del Senado Federal. So my recommendation is to write to both Senators Harkin and Grassley. Entonces, mi recomendación, and all of the members of the U.S. Senate Judiciary Committee. Mi recomendación es escribirle tanto al senador Grassley como al senador Harkin y los demás integrantes del Comité Judicial del Senado Federal. Well, how about talking about the thing going on in Iowa right now? Bueno, pues hablemos de lo que está pasando aquí en Iowa. We have a quote from the House Majority Leader, a Republican leader. Aquí tenemos algo que dijo el presidente del partido minoritario. And this is a quote that she gave me about the E-Verify mandate. Esto es algo que me dijo ella acerca de la ley propuesta sobre el programa E-Verify. That would require every Iowa employer to check every employee with E-Verify. Que hará que todos los patrones del estado de Iowa hagan búsqueda electrónica sobre el historial de todos sus empleados. And if they are accused twice of hiring an undocumented immigrant, y si dos veces se encuentran acusados de ocupar a un inmigrante sin documentos, then their operating licenses are revoked and they go out of business. Se les puede quitar la licencia como negociante para que queden ya en quiebra. And it was said that only 0.3% of citizens are mistakenly called undocumented immigrants through mistakes in E-Verify. Y se decía que solo el 0.3% de los solicitantes ciudadanos se encontraban por error designados como indocumentados por errores del sistema informático. But if a business is convicted twice of having an undocumented immigrant, and they employ 1,000 people, then it jumps to 30%. Pero si un negocio se encuentra condenado dos veces por haber hecho eso y es un patrón que tiene 1,000 empleados, ya llegan a ser el 30%. So here's the quote from House Majority Leader Linda Upmeyer. Entonces aquí tenemos la cita de la presidente del partido mayoritario. She says the bill needs a great deal of work before it would be considered in the House. Se dice que la ley propuesta se necesita pulir mucho antes de que se considere en la Cámara de Diputados. The later we get into session, the less likely it is that the bill will move forward in its current form. Por más tiempo que pase, como sigue la sesión legislativa, menos posible llega a ser que siga adelante el ley tal y como está formulado. Nevertheless, she did not say the bill is dead. Pero sin embargo no dijo que quedaba muerta la ley. The bill has about 40 co-sponsors. Hay por ahí 40 diputados que co-patrocinaron esta ley propuesta. Mostly Republican, although there are 3 Democrats. Y casi todos son republicanos, aunque sí entraron unos demócratas. So it would be might be a good idea if you don't like this kind of legislation to contact your lawmaker. Entonces, si no les gusta esta ley propuesta, les convendría ponerse en contacto con su diputado. If I could add a few things, Dave. Si me permite agregarle unas cosas, Dave. The error rate for naturalized citizens and legal immigrants is
15 to 20 times higher than for U.S.-born citizens. Mira, los errores informáticos en este sistema de comprobar datos llegan a ser de entre 15 y 20 veces más probables para los que se han hecho ciudadanos. The same mistakes that lead secure communities to arrest 3,600 American citizens every year. Por los mismos errores que comete el programa Secure Communities para que y que hacen que se encuentren detenidos 3,600 ciudadanos estadounidenses cada año por ser ilegales. Causes E-Verify to falsely reject U.S. citizens and legal immigrants who are eligible to work. Son por esas mismas deficiencias del sistema informático que el sistema de verificación de datos rechaza a ciudadanos de Estados Unidos o ciudadanos naturalizados que tienen derecho a trabajar en este país. Report prepared for the General Accounting Office. Un informe que preparó la oficina del Congreso de Contabilidad. Also found that E-Verify fails to detect undocumented immigrants 54% of the time. También vio que también determinó que en el 44% de los casos el programa E-Verify tampoco agarraba a los ilegales. So it's unfair to law-abiding immigrants and citizens who become rejected because of errors and they go through weeks of dealing with bureaucracy in order to be able to work. Entonces tampoco es justo para los inmigrantes documentados que observan las leyes que luego tienen que pasar por semanas de pleito con los burócratas para poder trabajar. Yeah, meanwhile, an undocumented immigrant, if they have a real name and a real social security number but a fake identity card, they can still be hired to re-verify. Y mientras tanto, un inmigrante sin documentos, si tienen un nombre de verdad y tienen un número de seguro de verdad, pueden seguir trabajando con el programa E-Verify. So the federal government has been working on E-Verify since 1997, and it still doesn't work. El gobierno federal lleva desde el 97 intentando mejorar este programa E-Verify y sigue sin funcionar. We're going to have to take a break pretty soon to pay some bills here. Okay. Meanwhile, you can be thinking about calling in. Bueno, vamos a tomar un descansito ahora para que pasemos unos anuncios, pero mientras tanto pueden ir pensando en llamar. If you don't call in, we'll talk about what we care about. Si no llaman, pues hablaremos de lo que nos interesa a nosotros. If you call in at 515-528-8122, we will talk about what you care about. Pero si nos llaman al 515-528-8122, hablaremos de lo que quieran tratar ustedes. Back with immigration politics, bilingual. You still with us, Bob? Bueno, seguimos con el programa de política migratoria. Bob, todavía tenemos aquí en la línea, sí. Well, the one thing we need to know is you're now with Café La Leche Republicans. You used to be with Somos Republicans. We need to know if there's a difference. Pues bueno, ahora estás trabajando con la organización Republicanos Café con Leche. Antes estabas con la organización Somos Republicans. ¿Hay alguna diferencia? Another thing we need to know is, are there any Dream Acts going on anywhere? And what happened to the Dream Act before the Senate a couple of years ago? And is there any other legislation going on that we ought to know about? Y también te queremos preguntar cómo siguen las leyes propuestas de Dream Act. Sé que estaba algo ante el Senado hace unos años y hay algo más pendiente, así que pues debemos. And finally, we want to know if you think that there is a home for Latinos in the Republican Party. Y también te queremos preguntar si te parece que hay espacio en el Partido Republicano para los latinos. Compared to the more welcoming words we often hear from Democrats. Pues a diferencia de los sentimientos algo más acogedores de los demócratas que expresan. Okay, first of all, Café con Leche Republicans is a new organization I founded in October. Pues mira, ante todo, la organización Republicanos Café con Leche es una nueva organización que fundé en octubre. Many of our leaders came from Somos Republicans.
Muchos de nuestros directores vinieron de la organización Somos Republicans. We were unhappy with the changes in direction. No estábamos a gusto con el nuevo enfoque que tenía la organización. And we believed we could be more effective as a new organization. Y pues nos parecía que pudiéramos ser más eficaces formando una nueva organización. There is a new Dream Act. It was introduced by Representative David Rivera, a Republican congressman from Florida. Sí, hay una nueva versión pendiente de la ley propuesta Dream, promulgada por el senador David Rivera de Florida, republicano. It's similar to the Dream Act, except it only provides for military service instead of military service and education. Es parecido a la última versión de este proyecto de ley, pero solo se trata de servicio militar, no de educación. Now is your question about home for Hispanics and Republican Party. There are gaps in perception from all sides. There's one perception that the Republican Party is anti-immigrant and anti-Latino. Pues mira, y respecto al espacio que les tiene el Partido Republicano para los latinos, creo que hay malentendidos por todos lados. Es decir, se piensa que el Partido Republicano es anti-inmigrante o que no apoya a los latinos. The 60% of Republicans support immigration reform, including a path to legalization. El 60% de los republicanos apoyan reformas a las leyes migratorias, inclusive un camino a la legalización. Let me add that even among the people, Republicans who call themselves conservative Republicans, the split is 49% to 49%. Pues permítame decir además que aunque aún entre los que se consideran republicanos conservadores, la división entre los que van a favor de los inmigrantes y los que están en contra es el 49% al 49%. And what makes this profound is that the 49% who favor a path to legalization for undocumented immigrants. Y lo que hace que sea una diferencia profunda es que el 49% de este grupo que va a favor del crear un camino a la ciudadanía para estos inmigrantes. Well, a path to legalization for them is what the other 49% calls amnesty. Pues para estos el camino a la ciudadanía es lo que los demás dirían o describirían como amnistía. Which is pretty much a curse word among anti-immigrants. Que para los anti-inmigrantes es efectivamente una grosería. Now, as for Democrats, moderate Republicans, the percentage of welcoming Republicans is much higher, and among Democrats, it's higher still, but still, it doesn't quite reach up to 100% of them being welcoming, does it? Pues mira, y entre los republicanos moderados, hay un porcentaje mayor que apoya a los inmigrantes, más aún entre los demócratas, pero aún así no llega a ser el 100%. Well, 72% of Americans in general support immigration reform, including a path to legalization. Pues mira, el 72% de los americanos en lo general apoyan reformas migratorias, inclusive la creación de un camino a la legalización para los indocumentados. So that 60% of Republicans is really not very different than for Americans in general. Entonces, el 60% de los republicanos que también apoyan eso, pues no se distingue mucho de la cantidad de la población general que apoya esa postura. I believe the reason for the perception of the Republican Party as being monolithic and, you know, being anti-immigrant is because... Oh, go ahead. Pues mira, me parece que la razón por la cual se cree que... el Partido Republicano tiene esta postura unánime en contra de los inmigrantes. There's a small minority of Republican politicians who are rather extreme and they're very vocal about this issue. Hay una minoría pequeña pero con
opiniones muy extremas y que habla muy duro. And moderates tend to, well, they make less sensational statements, and many of them are, it's not a, immigration is not a priority issue for them, and it's also something that's very divisive. And so moderates don't speak out as much as extremists do. And so the voices that most Latinos hear in the media, they hear extreme voices. Y pues los republicanos moderanos no hacen las declaraciones tan sensacionales que atraen tanta atención, y además ven que la inmigración es un tema muy divisivo, que, y por eso no hablan mucho al respecto. Por eso la mayoría de las voces republicanas que se oyen hablar de este tema son los más extremos. I'd like to add that there is a lot of real ignorance among a lot of Americans about what immigration law is like. Y además quiero decirles que hay mucha ignorancia entre los entre el pueblo estadounidense, digamos, acerca de las leyes migratorias. Back when Tom Tancredo, one of the most vocal anti-immigrants, was running for president. Cuando Tom Tancredo se estaba postulando para presidente, uno de los anti-inmigrantes más conocidos. I talked to his campaign manager for South and Eastern Iowa. Le hablé al director de su campaña aquí en el sur y el este de Iowa. And he actually thought that this line that immigrants are trying to get into is long enough for anyone to get into that wants to. Y según él veía, la fila, digamos, la lista de espera que están, a la cual se están incorporando los inmigrantes, en eso cabe todos los que quieran. And when I talked with Tom Tancredo's national media director, he actually did not know that Tom Tancredo was a sponsor of the Real ID Act of 2005. Y cuando le hablé a su director de medios de comunicaciones, él no sabía que Tom Tancredo mismo había patrocinado la ley propuesta del 2005 a favor del programa Real ID. So I think this is an indication that there's hope for Latinos that want their voices to be heard to make a difference. All they have to do is explain the facts. Pues mira, esto me parece que hace que haya esperanza, digamos, para los latinos que quieren que se oiga su voz en este partido. Nada más les tiene que explicar los hechos y la realidad de la situación. I would also add another common misperception. There's many Republicans assume that immigrants vote Democrat. Otro malentendido, otro mito que existe es que los republicanos suponen que los inmigrantes o los latinos automáticamente votan por los demócratas. And so they don't make the effort to engage, to try to, you know, ask for more votes from Latinos. Entonces no se empeñan a hablarles, a pedirles los votos a los latinos. The anti-immigrant groups actually promote the idea among Republicans that that immigrants will become Democrat voters, and so the Republicans should oppose the immigration reform. De hecho, los grupos anti-inmigrante promulgan la idea entre el Partido Republicano que los inmigrantes llegarán a ser votantes demócratas y por eso se deben oponer a reformas migratorias. But if Republicans do not make the effort to engage and talk to the Latino community, y si los republicanos no se empeñan en hablarle al pueblo latino en este país, but the Democrats do make that effort, pero los sí se esfuerzan los demócratas, if the result is that Latinos are tend to, well, most people, if you don't ask for their vote, you won't get it. Pues mira, resulta que los latinos no terminan por, pues mire, con la mayoría de gente, si no se les pide el voto, pues no le van a votar. Now, conversely, if Latinos and their representatives do not show up in the political process, they will not be heard. Y por otro lado, si los latinos y sus representantes no participan en el proceso político, pues tampoco se les oye la voz, ¿no? That's true, and it's very important to come to caucuses.
Sí, así es, y además es muy importante asistir a las asambleas partidistas. Because the people who come to caucuses, they have the voice in deciding the agenda of the Republican Party and also who becomes endorsed as candidates. Porque son los que asisten a las asambleas partidistas que llevan la voz del partido y que deciden cuál va a ser la agenda del partido y a quién van a respaldar como candidatos. Speaking of which, today is the day in Iowa when counties have their state convention or have their county conventions, both for Republicans and Democrats, so that the people that went to caucuses, their representatives are now gathered writing platform planks, etc. De hecho, aquí en el estado de Iowa, hoy celebran los congresos los partidos demócrata y republicano, y en eso los representativos que o los representantes que eligieron en las partidas asambleas partidistas se reúnen para formar su programa electoral. For both parties, the process of selecting candidates who will be officially endorsed by the parties. Para ambos partidos, el proceso que utilizan para seleccionar a los candidatos que va a tener el respaldo del partido. And also the political agenda, you know, including issues like immigration. Y además formulando la agenda política del partido. It's a democratic process, and those who participate in the process have a voice. Es un proceso político y los que participan en el proceso pues llegan a tener una voz en eso. So always we can't stress it enough. If Latinos want more voice in the process, then there needs to be that participation. Y pues lo decimos y lo decimos. Si los latinos quieren llegar a tener más voz en el proceso, pues tienen que participar. Any other news going on across the legislatures of America? ¿Algo más que ande pasando por las legislaturas del país? The presidential election is very interesting. Pues ya vienen las elecciones presidenciales. Newt is in second place in terms of delegates. Newt Gingrich va en el segundo lugar respecto a los el número de delegados que tiene. Since and when? He's the only one of the four candidates that has a moderate position on immigration. ¿Desde cuándo? Y él es el único de los candidatos que tiene una postura moderada, digamos, acerca de la inmigración. He also has the best outreach to Hispanics as well. Y él también es el que más se ha esforzado en hablarle a la comunidad latina. Second place in delegates. Last time I looked, it was a third. Va de segundo. By quite a ways. Cuando vi iba de tercero y con diferencia. Well, in terms of bound delegates, that's according to the Republican National Committee. Pues mira, respecto a los delegados comprometidos que tiene, eso según el Comité Nacional de los Republicanos. So he is very much still in the race. Entonces él, he's going to stay till the convention. Él sigue en eso y seguirá hasta el Congreso partidista. All right. Well, why should someone join? I have to stop and think. Café con leche Republicans. Bueno, pues porque si a alguien le interesa incorporarse a tu organización, pues ¿por qué deberían hacerlo? Well, we define ourselves as pro-immigrant Republicans. Pues mira, según nos autodefinimos, somos republicanos a favor de la inmigración. And our mission is two parts. Y tenemos una misión dual. One, what we call inreach, is we want to educate Republicans about immigration. Pues por una parte queremos tener un diálogo y educar a los demás republicanos acerca de la inmigración. As we think most of the 40% who do not support immigration reform do not know much about the issue. Porque según lo vemos, el 40% del partido que no apoya las reformas migratorias pues es porque no saben mucho del sistema migratorio.
And we also want to get more conservative and moderate new Americans, which we define as immigrants and recent generations. Y también queremos atraer a más lo que se llaman nuevos americanos, es decir, inmigrantes y, inmigrantes que recién vino su familia, digamos, que sean conservadores o moderados y atraerlos al partido. Well, going on your website, Café con Leche Republicans.com, there's a lot of interesting, very informative articles. I see you send press releases out. Do they have any effect, do you think? Pues mira, leyendo tu sitio web, cafeconlecherepublican.com, veo que ponen artículos y además declaraciones mediáticas. ¿Eso ve que tienen algún efecto? And you get 1 minute to answer. Y en un minuto nos tiene que dar la respuesta. Yes, some are very effective. I'll give you an example. There's a Mississippi legislator that wants to rename the Gulf of Mexico the Gulf of America. Sí, algunos resultan muy eficaces. Por ejemplo, hay un legislador en Mississippi que quiere cambiarle el nombre al Golfo de México a ser el Golfo de América. There have been over 300 news stories pointing out just how ridiculous and stupid he is. Ha habido por lo menos 300 artículos en periódicos pues señalando lo tonto que es esa idea y el señor que lo propone. Did you break that story? ¿Fueron ustedes que revelaron eso? Yes, we did. We demanded that he withdraw his bill and apologize. Exigimos que retirara la ley propuesta y que pidiera perdón además. He's a Democrat too, I'll mention that. Y es demócrata además, cabe decir. Well, thank you once again, Lorena Radio and Pedro, for helping us put on another episode of Immigration Politics Bilingual. Bueno, pues gracias de nuevo, Radio La Reina y Pedro, por ayudarnos a montar otro programa de el programa bilingüe de políticas migratorias. Lo contenido en esta entrevista es de la entera responsabilidad del invitado y corresponde.